visitar Porto Alegre no es solo conocer otro paisaje, sino descubrir nuevas miradas. Es una ciudad construida colectivamente por personas y culturas distintas, influencias que se fueron edificando unas sobre las otras en el transcurso de su historia y de la convivencia. Heterogénea y plural, la suma de diversas capas de memorias y arquitecturas. Es además un lugar que se acostumbró a acoger con alegría a los extranjeros, lo que se confirma en el simbolismo de su nombre. Esta tradición de la acogida viene de los valores del gaucho, figura histórica, caracterizada por el amor a la tierra, resultado de la mezcla de culturas entre indios, españoles y portugueses desde la época de la formación de América del Sur. Su indumentaria, la intimidad con el caballo y con las tareas del campo, sus costumbres y su historia siguen vivos en el día a día de la ciudad, en armonía con su vocación para la vanguardia y la innovación. Porto Alegre es la principal capital del sur de Brasil y el centro económico, político y cultural de 31 ciudades satélite. Alberga 23 instituciones universitarias y se convirtió en referencia en la investigación tecnológica y científica en varias áreas del conocimiento. Pero Porto Alegre también es naturaleza. Su más fuerte expresión geográfica es el lago Guaíba, una vasta extensión de agua dulce que contorna la ciudad. Son 72 kilómetros de orilla fluvial, aprovechada para actividades de ocio y recreación, por una población que tiene la tradición de disfrutar la vida al aire libre. Es además una ciudad verde, posee un árbol para cada habitante. Son aproximadamente 1.400.000 árboles de 173 especies, solamente en vías públicas, además de innumerables parques, plazas y áreas de preservación ambiental. La democracia también es una de las marcas de Porto Alegre, que creó y fue sede del Foro Social Mundial entre 2001 y 2005 y la Conferencia Mundial de las Ciudades en 2008, acogiendo a visitantes de todo el mundo. La metrópoli conquistó su espacio en la ruta mundial de los grandes eventos, siendo sede de innumerables congresos y encuentros de todos los portes, como el Foro Internacional de Software Libre, el Foro Mundial del Turismo o la Bienal de Artes Visuales del Mercosur. Culturalmente rica, Porto Alegre es un destacado polo productor de teatro, música, literatura, cine y artes plásticas. Alberga centros culturales, más de 30 teatros y aproximadamente 50 museos, además de muchas casas de espectáculo y galerías de arte. En el país del fútbol, la capital de Río Grande do Sul también se enorgullece de ser la tierra de Ronaldinho y Dunga y de tener dos equipos campeones del mundo, el Sport Club Internacional y el Grêmio Fútbol Porto Alegrense, cuya disputa anima los finales de tarde en los incontables bares y cafés de la ciudad. Pero quizá la ciudad revele de modo más nítido la multiplicidad de su cultura en la noche y en la gastronomía.
Bares, pubs, cafés y casas de baile disputan la noche de la ciudad en los más variados ritmos y estilos, acogiendo a todas las tribus y edades. Las opciones ofrecen una diversidad capaz de atender a los más variados gustos, del más sofisticado al más irreverente, del más clásico al más vanguardista. Tradición y vanguardia, confort urbano y bellezas naturales, historia y futuro, ocio, cultura y trabajo. Así es Porto Alegre, multicultural por naturaleza. Un raro espacio en que las texturas y tonalidades varían con el paso de las estaciones, de las horas y de sus habitantes, siempre acogedores. Una ciudad maravillosa para visitar, preparada para buenos negocios y todavía mejor para vivirla.